La Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través de la División de Difusión Cultural, lleva hasta sus hogares su programa Horizontes Culturales. Nos encontramos en el Centro Cultural Universitario Bicentenario, en donde se llevó a cabo el segundo aniversario de la Sinfonieta de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. ¿Qué te parece que lo vamos a ver? Thank you.
Recuerda que para nosotros es muy importante tu opinión, así que comunícate con nosotros a los teléfonos 826-1333 y al 826-1346, o bien nos puedes dejar también un comentario a través de Facebook, ya sabes, con el nombre de Horizontes Culturales, y también, porque tú lo pediste, nos puedes encontrar en el canal de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en YouTube. Así que no hay pretexto, comunícate con nosotros y nos interesa mucho tu opinión. Thank you.
Thank you.
Recuerda que para nosotros es muy importante tu opinión, así que comunícate con nosotros a los teléfonos 826-1333 y al 826-1346, o bien nos puedes dejar también un comentario a través de Facebook, ya sabes, con el nombre de Horizontes Culturales, y también, porque tú lo pediste, nos puedes encontrar en el canal de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en YouTube. Así que no hay pretexto, comunícate con nosotros y nos interesa mucho tu opinión.
Ahora nos vamos a disfrutar el concierto coral interpretado por la Capella Universitaria de Música Latinoamericana bajo la dirección de Víctor Álvarez Baena, que se llevó a cabo en el auditorio Rafael Nieto. Vamos a disfrutarlo. Gracias. Buenas noches. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través de su División de Difusión Cultural, les da la más cordial bienvenida el día de hoy a este auditorio, Rafael Nieto, a el concierto coral latinoamericana. Quiero hacer algunas observaciones sobre el grupo y sobre el programa. La Capella Universitaria se creó en este año. Es un esfuerzo por hacer una disciplina coral dentro de la universidad, dentro de las actividades culturales que se ofrecen en la universidad, dentro de la comunidad universitaria y hacia la comunidad general de San Luis Potosí. Se llama capella por dos motivos. Una capella, bueno, todos ustedes han hoy escuchado que cantar a capella significa cantar sin instrumentos. En este caso, esa es una de las razones, pero también capella significa capilla, es decir, es un grupo pequeño que no necesariamente es sin instrumentos. De hecho, por ejemplo, Johann Sebastian Bach era maestro de capilla o de capella en Leipzig y él pues tenía un grupo de instrumentos y de voces. En este caso, bueno, el concierto del día de hoy es mayoritariamente a capella, pero quise hacer esa aclaración. Acabamos de escuchar un ritmo colombiano que se llama mapalé. Entonces, lo que hicimos aquí fue recopilar algunas, digamos, canciones selectas de lo que es el cancionero latinoamericano del siglo XX, de las cuales conseguimos arreglos corales. En esta ocasión no se hicieron arreglos aquí, todos fueron conseguidos. Es lo que vamos a presentar el día de hoy. En Latinoamérica,
como lo dicen sus programas, hay una cultura muy rica. El canto latinoamericano habla de muchas cosas, pero tiene, entre otras características, mucho optimismo, mucha alegría, compañerismo, solidaridad, cuestiones sociales y a veces pues fiesta, nada más por la fiesta en sí. Entonces, vamos a ver un poco de estos ritmos. Como les decía, acabamos de oír un mapalé de Colombia. A continuación vamos a escuchar un arrullo cubano que está hecho en son de bolero. Se llama Drume Negrita. Gracias. Nuestra siguiente melodía de Argentina es un ejemplo de estas canciones que combinan, yo diría de manera muy afortunada, el romance, el amor entre dos personas y el amor a los ideales, el amor a la patria. Esta canción se llama Te Quiero, de Alberto Favero.
Gracias. Para la siguiente pieza, originalmente pensábamos contar con un pequeño ensamble de guitarras, pero por cosas de las circunstancias, dirían, no pudimos contar con ellos. Así es que vamos a hacer una pequeña trampa con ayuda de la tecnología. Para ustedes una canción muy conocida, aquí es más conocida como La Chica de Ipanema, Garota de Ipanema. Estoy acostumbrado a programas más largos, no había hecho que los muchachos agradecieran, pero ahí tienen. A continuación, lo que acabamos de oír es en ritmo de bossa nova, para aquellos que no lo supieran. A continuación, vamos a hacer un ritmo que se llama joropo, joropo venezolano. Una canción que no necesita presentación, Alma Llanera. Boom.
quiero, canto, sueño. Con cabales de machinera, con cabales de machinera. Para unar las rubias crines, para unar las rubias crines. El potro que monto yo, yo me enseño una ribera, de la roca vibrador. Soy hermano de la espuma, de los besos de la rosa. Gracias. Gracias. Vamos a volver a Colombia con otro ritmo que se llama bullerengue. Esta es una de las piezas que sí se parecen un poquito más a la música andina a la que estamos acostumbrados. Escuchen. Gracias. Otra observación acerca de las dos piezas colombianas que escuchamos. La anterior es de la costa atlántica, esta es de la costa del Pacífico, o sea, está más cerca precisamente de los Andes. Por eso se siente la diferencia y la cercanía a los ritmos andinos. A continuación, vamos a hacer de República Dominicana en ritmo de merengue. Ojalá que llueva café. Suyo.
cosecha epitiza de la que siembra una llanura de batata y fresas. Ojalá que lleva café. Gracias. Perdón, estoy recuperando el aliento y pensando qué voy a decir. Como les decía en un principio, el canto latinoamericano. Ok, sobrevivió. El canto latinoamericano muchas veces lleva por default la cuestión social. Si uno se fija en la letra que acabamos de pasar, viene la preocupación para que todos los niños canten este canto, para que se sufra menos en el campo y todo esto, ¿no? Entonces, eso es algo muy presente en la música latinoamericana. Pero también, por otro lado, hay una estética muy exquisita que se nota en muchos de los ritmos, muchas de las canciones de todo el continente. Lo podemos ver aquí en los valses, famosísimos valses mexicanos, algunos de ellos sin letra, la mayoría se les ha, si no tenían letra originalmente se les ha acomodado una letra, pero el vals mexicano está hecho dentro de una estética que, bueno, hasta cierto punto pues es la estética europea, sin embargo son muy característicos, son muy, muy reconocibles. Aún Sobre las olas, que está hecho de una manera que muchos pensaban que se había escrito en Viena y todo esto, pero es reconocible los elementos mexicanos. No se diga otros valses, como el vals poético de Villanueva, y bueno, hay muchos ejemplos, Dios nunca muere, en fin. Menciono los valses porque el ritmo que vamos a hacer a continuación es un vals, pero es un vals peruano. Se trata también de un ritmo muy exquisito, un ritmo, digamos, un poco de salón, pero como más cercano, digamos, a las cuestiones populares, porque en realidad es un vals. El vals se caracteriza porque es un tiempo ternario, un, dos, tres, un, dos, tres. Así es como se reconoce un vals. Y el vals peruano sí tiene ese un, dos, tres, pero lo tiene mezclado con un ritmo más característico de los sones, que, bueno, más adelante vamos a hacer un son, y el ritmo de los sones es, bueno, en realidad es un híbrido de seis octavos, bueno, les voy a hablar con términos musicales, pero se los explico, de seis octavos y tres cuartos, es decir, normalmente se escucha un, dos, tres, un, dos, tres, pero también se escucha a la vez un, dos, tres, 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 un, dos, tres. Entonces, esto es lo que va haciendo la diferencia entre nuestros ritmos latinoamericanos, es muy común encontrar esto. Entonces, el ritmo que vamos a hacer a continuación es un vals peruano, tiene ese híbrido, pero manejado de una manera, digamos, muy exquisita, porque en el son mexicano
Digo, con el respeto, lo voy a decir de una manera que se va a oír fea, pero está de una manera tratada un poco más en bruto. Pero el vals peruano hace un tratamiento de esta mezcla de ritmos como más exquisita. La pieza es muy conocida, se llama Amarraditos. Gracias. Bueno, para quitar la espinita eso de que dije que los sones mexicanos son más brutos, vamos ahora con una muestra de un movimiento que empezó por ahí en los años 60, 70, donde pues en todos los países se empezó a hacer una mezcla de los ritmos contemporáneos, más específicamente del jazz, con las músicas tradicionales de cada país. De hecho, la bossa nova que escuchamos, Garota de Ipanema, es también de ese tipo de música. Aquí en México tenemos varios ejemplos de cómo la música mexicana empezó a arañar ahí las armonías contemporáneas del jazz. Una de ellas es Qué bonita es mi tierra, sobre todo los arreglos que hay para mariachi, La Viquina de Rubén Fuentes, y otra que es muy conocida y muy querida en todo México, aunque les digo que aunque no seamos de esa ciudad, bueno, pues creo que a la mayoría, no sé, a mí me gusta esta canción y la tomamos como nuestra. Es Mi ciudad, de Guadalupe Trigo.
Gracias. Estamos ya en la recta final de nuestro pequeño recital del día de hoy. Yo, en los últimos años que he estado dedicándome a esto del trabajo coral, siempre me gusta recalcar que por lo menos el círculo en el que me desenvuelvo yo, de las personas que se dedican a las cuestiones corales, vemos una oportunidad excelente para nuestro país, ¿por qué no decirlo?, en el trabajo coral, porque es una disciplina que nos sensibiliza, pero además nos enseña el trabajo en equipo. En este país nos hace mucha falta trabajar en equipo. Esto que ustedes ven, que a lo mejor es un recital muy corto, conlleva muchas horas de trabajo, mucho estarnos dando de coscorrones entre nosotros para que las cosas marchen. Y bueno, es una manera de ir haciendo camino, de ir haciendo patria, les decía yo ayer a los muchachos. Volviendo a las cuestiones musicales, en mi ciudad tiene una cierta finura ya buscada en la música. Ahora, volviendo a las cuestiones de la brusquedad,
en realidad no es un defecto, es una cualidad que tenemos como mexicanos también, el ser muy, muy derechos, muy asertivos, muy alegres, que tomamos cualquier pretexto para hacer fiesta, ¿no? Yo acostumbro cuando estoy montando una obra explicarles a los muchachos, bueno, miren, aquí habla de esto, dice esta otra cosa, socialmente cuando se compuso estaba así el mundo, esto, lo otro, pero hay veces que pues hay música solo por el gusto de hacer música, por el gusto de hacer fiesta. Yo diría que es uno de los casos, la melodía con la que vamos a cerrar el día de hoy, el cascabel. ¿Quién le hace una melodía a un cascabel? Pues nosotros. ¿Por qué? Porque nos gusta la pachanga, ¿sí? El cascabel de Veracruz. Gracias, les agradecemos mucho sus aplausos. Tenemos una pieza más para ustedes. Antes de ello, quiero pues una vez más hablar sobre el grupo. Como les decía, empezamos este año. Es un encargo de la División de Difusión Cultural de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
tenemos una especie de política donde la mayoría de nuestros integrantes son alumnos de la universidad, pero en realidad tenemos gente desde 16 años en adelante, o sea, antes de entrar a la universidad, después de entrar a la universidad. El chiste es que se quiera trabajar, que se tenga un interés en la música. Esto, pues sí, si les suena invitación, pues sí, es una invitación. Todos aquellos que les guste el trabajo coral, que les guste lo que han visto, bueno, pues la Capela Universitaria es un espacio abierto para todos aquellos que deseen practicar esta disciplina. Tenemos ciertos estándares, tengo que decirlo, pero de cualquier modo las puertas están abiertas. Y también antes de concluir, quiero extenderles una invitación. Está todavía por definirse la fecha, pero a principios de octubre tenemos nuestro siguiente evento, nuestro siguiente concierto, que me parece muy interesante. Vamos a hacer un concierto de música de películas, coros de películas, donde bueno, pues vamos a tratar de incluir todas las que deben incluirse. Está la película de La Misión, la película de Guerra de las Galaxias, la película de Harry Potter, en fin, vamos a tratar de abarcar todo lo que se debe abarcar. Nuestro grupo, bueno, pretende ser versátil porque pues es un espacio que en realidad aquí en San Luis no existía. Hay muchos coros en San Luis, hay varios de muy buena calidad, pero la universidad nos ha dado la ventaja de contar con un espacio, con difusión y demás, y bueno, pues queremos aprovecharla. Y no podemos decir, no, pues nada más nos vamos a dedicar a la música clásica o nada más a la popular. Entonces le vamos a entrar parejo. Entonces nuestro próximo concierto será de música de películas a principios de octubre. Les pido que estén al pendiente. Bueno, para cerrar, tenemos una pieza. Déjenme averiguar, aunque no son conocidos, pero es de Pablo Herrero y José Luis Armenteros. Aquí la conocimos un poco más porque la popularizó Luis Miguel, para que vean que de verdad agarramos parejos. La pieza se llama América. Thank you.
vamos a disfrutar de la serie realizada por Televisión Universitaria Memoria Escrita. Y en esta ocasión vamos a ver la historia de este personaje llamado Jesús Medina Romero. Vamos a verlo. Siempre se necesita un ambiente propicio. Creo en la inspiración. No admito la posibilidad de una programación previa a la obra creativa en cualquiera de sus manifestaciones. Para mí la poesía es una cosa santísima, y para ejercitarse en esta obra santa se necesita el llamamiento, el signo, la unción del espíritu. Ser poeta adrede no conduce a ninguna parte. La comunicación entre los hombres es tan antigua como la aparición de ellos sobre la tierra. En las postrimerías del siglo XIX, un grupo de poetas franceses encabezados por Mallarmé proclamó que la poesía no se hace con ideas, sino con palabras. De ello dejaron muestras en México Alfonso Reyes, Bernardo Ortiz de Montellano y otros, en algunos escritos que solo valen por el color de las palabras. Inconexas. Desde joven persistí en estos afanes de los que quizá no tenga redención. Siempre andaba metido en asuntos de esta naturaleza. Asistí a reuniones a la bohemia potosina, celebrada en el Café Tupinamba. Nos juntábamos cada mes para leer nuestras obras o bien las de autores de nuestra predilección. Asistían Agustín y Melchor Vera, Diodoro Ruiz, Concha Urquiza, en fin, un grupo agradable. En la capital del estado prosperan los talleres de imprenta y prestigian el noble oficio familias de maestros impresores, los Ponce, los Rivera, los Tristán y otros. Don Mariano Guerra estampa la primera constitución política de la entidad y don José María Espinosa y Cuevas funda los talleres gráficos del estado. En 1944, por disposición del gobernador Gonzalo N. Santos, esos talleres pasan a la universidad. El primer volumen que sale de ellos es el Código Civil del Estado. Quien esto escribe tuvo el honor de asumir durante 20 años la dirección de esos talleres y de abrir el camino a la verdadera labor editorial de la que hoy disfrutamos. En los talleres elabora con diligencia, con cuidado y sobre todo con amor. A ello se debe el prestigio que han alcanzado las publicaciones de nuestra casa de estudios, en lo cual tiene parte quien las realiza. El libro es el fruto más rico que produce la imprenta. Cada libro es una ventana abierta al universo, al arte, a la ciencia, al amor. Para los hombres que se aíslan de sus semejantes, un libro es el compañero más fiel. Cuando cada metro cuadrado de un aposento es un metro cuadrado de soledad, la presencia de un libro la vuelve amable. Y si es justa la expresión de Cervantes, que dice no haber libro tan malo que no tenga algo bueno, conviene a los hombres rodearse de libros. Admiro a San Juan de la Cruz, Santa Teresa, Fray Luis de León, a Unamuno, a Machado, a Miguel Hernández, a Lope de Vega, a Góngora. Sinceramente admiro enormemente, quizás como a ninguno, a Ramón López Velarde, sin restar méritos a Díaz Mirón,
a Enrique González Martínez, a Manuel José Otón, a Octavio Paz, a Jaime Sabines. Mi primer pecado contra las buenas letras lo cometí a los 22 años, cuando publiqué El Día Sonoro. Colaboré en la revista Bohemia, que vio la luz en 1943 y que se imprimía en los talleres gráficos de don Indalecio Celorio, un español radicado en San Luis. En general, la obra de Jesús Medina Romero presenta un fino romanticismo en el tono y en el espíritu, un mexicanismo de tono menor, una preocupación por el tema eterno del amor y un recurso al paisaje como mera proyección de su psicología. Las imágenes de la naturaleza presiden sus poemas. Un álamo, la lluvia, el mar, la paloma, el trigo, la rosa. Todos estos elementos los dotan de una singular simplicidad y transparencia y convierten a Medina Romero en un autor de ruta sensitiva y en un gran metamorfista. Su prosa es generalmente para sonreír ante su agudeza y su fina ironía. Su obra está compuesta por más de 11 publicaciones, además de una gran cantidad de artículos publicados en periódicos y revistas. El licenciado Medina Romero dirigió la revista Cuadrante, publicación que empezó en el verano de 1952 bajo los auspicios de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y la cual se sigue publicando actualmente. Esta revista fue una de las más importantes publicaciones culturales del país, tanto por su contenido como por su publicación. Fundó y dirigió también la revista Aula, la biblioteca de escritores potosinos y la colección Cactus. Medina Romero fue director de la editorial universitaria potosina durante 20 años. Fue profesor de literatura española en la Escuela Normal del Estado, en la preparatoria y en la Facultad de Humanidades de la Universidad Potosina. Su ficha bibliográfica figura en el Diccionario de Escritores Mexicanos, publicado por la Universidad Nacional, así como en la Enciclopedia de México y en otras publicaciones bibliográficas nacionales. Su vida universitaria y literaria estuvo a la par de su vida pública, dentro de la cual desempeñó diversos cargos. Igual a Medina Romero lo tienes que ver en un entorno muy citadino, ¿no? Muy de la capital, San Luis Potosí. Hay un hombre muy ligado a la universidad en muchos sentidos. La idea del cronista, de un hombre de alguna manera cercano a la producción de ideas, a la producción de letras. Si bien la ciudad sabe que él es un poeta, que Medina Romero es un poeta, yo creo que su obra es muy poco conocida. Se conocen mucho más de él algunas otras cosas, como el anecdotario, que es un libro, bueno, pues de más fácil lectura, que es incluso muy sabroso, que es un libro en el que se puede ver reflejadas algunas gentes o personajes de la ciudad. Peñalosa, Medina Romero, Félix de Aguajare, que los tienes que nombrar casi en una especie de trilogía o de santísima trinidad potosina de los 30s a los 80s, porque sus historias están muy ligadas. Creo que todos tenían una serie de puntos en común.
Y un punto en común me parece que se dio a partir del Instituto Científico y Literario, que es algo que en más de un sentido detonó la actividad intelectual, la vida intelectual en San Luis Potosí. Los tres pertenecen a una generación muy cercana, tuvieron muchos contactos, como el estar ligados de una u otra manera a la universidad. Los tres estuvieron ligados a la universidad, los tres estuvieron ligados al poder. Es una poesía en la que los objetos poéticos, sus núcleos poéticos son muchísimo más cotidianos, y están ahí las mujeres, y está ahí el gozo inmediato, y está así también el tocar otros temas como el tiempo, como muerte, como una serie de núcleos universales de lo poético. Y sin embargo, siempre es un poeta muchísimo más mundano. ¿Acaso habría que reclamarle un poco cierta falta de un esteticismo más depurado? Esto era una cualidad que debió de hacer probablemente la poesía de Medina Romero más leída. Era una poesía que podía ser asimilada popularmente de manera más fácil, y sin embargo no ocurrió. Quizá por el tipo de público que él pudo generar, ¿no? Que era un público universitario muy cerrado, y sin embargo creo que también es el que tuvo más vida personal. Me parece que Medina Romero, como las otras dos partes de la trilogía, son poetas modernos, y que este es un rasgo absolutamente predominante de su obra, que no modernistas. Incluso Medina Romero, que le gustaba la rima, finalmente, sin querer hacer juegos de palabras, sí, aún él me parece que no es un poeta que se constriña demasiado dentro de una métrica, dentro de una camisa de fuerza. Es decir, la poesía amorosa, sin que su poesía sea propiamente una poesía amorosa, porque es muchas cosas, pues, o es muchos temas, pero sí aparece con mucha frecuencia. Yo pensaba en Medina Romero, en parte, como un poeta en oposición al prosista, ¿sí? Me parece que él mismo se dio cuenta. Intentó ser prosista, hizo algunos cuentos muy breves, realistas, muy cotidianos. Le interesaba un poco más, cuando no escribía verso, retratar como pequeñas escenas cotidianas, con algo de sentido del humor, con algo de ironía. Era irónico. Medina Romero fue un hombre irónico, porque fue un hombre apasionado, seguramente. Su producción en prosa no es muy abundante. Hablo de su prosa de ficción, o yo quiero pensar en la prosa de Medina Romero como en una prosa de ficción. Desde luego hizo algunas otras cosas, pero bueno, yo me resisto a ver el anecdotario como literatura. El anecdotario es escritura, pero no es literatura. En ello no hay ficción, no hay novelar, no hay imaginería, no hay ninguna transposición de sentidos. Que es un escritor que escribía mucho a partir del oficio, ¿sí? de su capacidad de escribir, no sin pasión. Me parece que Medina Romero fue un hombre que tuvo pasión, o que tuvo pasiones, y que en más de un texto lo puedes ver, ¿no? En sus textos encuentras ironía, que es un asunto muy raro en la poesía y en general en la literatura. Esta noche me invade la ausencia de tus hombros. Vuelve a surgir tu nombre, el silencio de olmo de tu nombre, aprendido no sé cuándo ni cómo. Thank you.
Esa noche de junio, más que amor, sentí asombro. Mi voz cayó en el viento, y esta noche de otoño tengo voz, y me falta el viento de tus hombros. Sin embargo, esta noche, que ausente estás del todo, tu recuerdo es más suave, más preciso, más hondo. Mañana, cuando inicies hacia mí tu retorno y termine esta noche que me abisma los ojos, al vaciarse las horas sobre tu ágil contorno, traerás la tarde clara derramada en los hombros. La vida fluye desgastando y acrecentando el alma. Cada resquicio o atisbo de experiencia es un eslabón en la cadena que ata nuestro existir. La biografía del licenciado Medina Romero es muestra de una vida que extrajo hasta el más mínimo instante. Es un prolongar los espacios y momentos hasta que ya no den de sí. Jesús Medina Romero nació en el pueblo de Ibarra, Guanajuato, el 8 de enero de 1921. Al inicio de la década de los 30, llegó a la ciudad de San Luis Potosí en compañía de sus padres Sara y Benjamín. Entonces Jesús, uno de los 7 hijos de los Medina Romero, vivía sus primeros 10 años de vida. Muchas de sus vivencias infantiles fueron plasmadas en su libro Evocaciones de Quintín Paredes. Al llegar a San Luis Potosí, fue inscrito en el colegio inglés, en donde sufrió, por parte de un maestro, la teoría según la cual las letras con sangre entran. De ahí, pasó al colegio Manuel José Otón, en donde empezó a conocer, a saborear y a tener especial admiración por la literatura. Después, ya al ingresar a la secundaria, otro mundo que abría sorpresivas fronteras de la cultura se le presentó, con maestros como Rodolfo de Ruiz, Agustín Vera y, por supuesto, Concha Urquiza. Gracias a sus maestros, enamorados de las letras universales, entendió y se entusiasmó con las obras inmortales de la literatura. En 1951, recibió su título de licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y de 1952 a 1972 fue director de la Editorial Universitaria Potosina. En la vida pública, Medina Romero fue 2 veces diputado al Congreso de la Unión, 2 veces oficial mayor de gobierno,
una vez oficial mayor del Congreso del Estado y diputado al mismo Congreso. Fue presidente del Patronato Potosino de Televisión Rural de México, presidente de la Junta de Nomenclatura Municipal y vicepresidente de la Academia de Ciencias y Artes, con sede en la capital de la República. Fue durante 2 años director de la Escuela Normal del Estado y cronista vitalicio de la ciudad de San Luis Potosí. Jesús Medina Romero falleció el 1 de marzo de 1999. La literatura fue aquello que lo motivó toda una existencia y que desde luego le hubiera gustado dedicarse en cuerpo y alma. Yo creo que él estudió la carrera de Derecho porque eran la cosa más aproximada que había en su tiempo a la literatura, pero en realidad yo creo que fue el hilo conductor de su vida y su gran pasión, la literatura. Yo creo que él tuvo que sacrificar dedicarse a ciertas cosas íntegramente de la literatura por otras responsabilidades de orden familiar y moral que tenía. Yo creo que se le daba de manera muy natural. Yo creo que de alguna manera la vida pública, el tipo de cosas que desarrollaba dentro de la vida pública eran muy complementarias a su actividad literaria. Mi padre tenía recuerdos maravillosos de su infancia, tanto de los contextos, desde cosas tan cotidianas como era la panadería de los Picón, como las misas en las iglesias en estos pueblos tan profundamente conservadores de nuestra cultura. Yo creo que de alguna manera él vivió una infancia muy feliz, porque todavía 24 horas antes de morir aún jugaba, ¿no?, con los enfermeros, bromeaba. Por otra parte, tenía un carácter particularmente irónico. Él era un hombre bastante sencillo internamente, le daba importancia a las cosas que verdaderamente tenía importancia en la vida. Él decía que el poder solo era importante en la medida que tenía capacidad para servir a los demás, que el poder por el poder mismo no servía absolutamente para nada. Siempre fue un humanista en todo el sentido de la palabra. Siempre le dio al hombre, a la riqueza del hombre, el valor que realmente tenía, y era el centro de su existencia, ¿no? El centro de su existencia y la inteligencia. Lo que más admiraba en mi padre, en cualquier ser humano, era la inteligencia. Bueno, yo creo que muchos gustos a mi papá se los inculcaron, pero yo creo que específicamente el gusto por la literatura él lo traía, ahora sí que en los genes, ¿no? Era una cuestión de él. Yo creo que el gusto por la música, el abuelo se lo inculcó un poquito. Adoraba ver la pintura, las esculturas, tenía que tocarlas. ¿Sí? Por ejemplo, en Washington, el monumento este a Abraham Lincoln, sí, adoraba tocarlo. O en la Capilla Sixtina, las cosas que podía tocar, las formas marmóreas, era feliz tocándolas, ¿no? Sí. Era de una sensibilidad pues extrema, quizás, ¿no? Sí. En todo lo que eran las bellas artes. Él siempre dijo: si yo tuviera que salvar una sola pieza de todo lo que ha hecho el ser humano, sin duda salvaría la Sinfonía Coral de Beethoven, de la novena sinfonía. Disfrutaba mucho viajar, disfrutaba mucho visitar museos, disfrutaba mucho caminar calles, era un gran, gran, gran caminador. Diríamos que cotidianamente era un hombre muy de costumbres, ¿no? Sí. De horarios. Por ejemplo, yo me acuerdo durante la infancia en la casa paterna, los alimentos siempre se servían a las 2 en punto. No podían ser a las 2:10, ni a las 2:30, ni a las 2:40. ¿No a las 2:30? Nunca, a las 2 de la tarde.
Yo de niña, por ejemplo, me acuerdo de la presencia y de la manera de vestir de él, de la manera de hablar. Siempre era un hombre impecable. Tenía una capacidad para concentrarse. Nunca, era cuando se le ocurría algo, era un momento de inspiración y a veces podíamos estar transitando en un tren, en cualquier sitio, y sacaba un papelito y anotaba sus cosas. Una parte de un soneto y así quedaba. Yo creo que fue un director muy comprometido en este aspecto y disfrutaba profundamente los resultados. Eran procesos en los que él desde el inicio hasta que veía ya el libro presentado, estaba muy al pendiente de la edición, de los colores, de las tintas, de los artículos, de las notas al pie de página. Era una labor que se tomaba con mucha seriedad y con disfrute. A mí algo que me gusta profundamente es un poema que escribió Abraham Lincoln, ¿no?, donde de alguna manera se refiere a conceptos sobre la libertad. Era un hombre profundamente libre y que respetaba profundamente la libertad. Yo creo, para mí eso es algo muy importante. La suya y la de los otros, ¿eh? Llegamos al final de tu programa Horizontes Culturales, que gracias al gran esfuerzo que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí realiza a través de la División de Difusión Cultural. Yo soy Mayra de la Garza, me despido de todos ustedes y espero verlos en nuestro próximo programa.